Mi nombre es Alejandrina Sotelo, soy parte de la organización Crece desde el Pie. Somos 8 grupos productivos y otros 2 que no tienen productivos, pero son sobre el acceso a la tierra y la vivienda. Concentramos nuestros productos en nuestro local, que se ubica acá en La Consulta. El departamento es bastante rural, si bien en el último tiempo han habido una gran concentración de tierra por parte de grandes bodegas, siguen existiendo pequeños productores, muchos de ellos organizados en el marco de la organización, digamos. Y bueno, concentramos nuestros productos para llegar de manera directa de los productores y productoras a los consumidores. Tenemos el local que funciona todos los días, los sábados hacemos feria, de manera que vendemos también nuestras verduras, nuestras frutas, que trabajamos en un marco con una lógica de agroecología, la vendemos directamente, digamos, es el día designado de feria, los días sábados. Me llamo Mónica Fred, pertenecemos al grupo PUCA, Productores Unidos de Campo Los Andes. Estamos produciendo gallinas, somos los últimos que nos hemos integrado al grupo de Crece desde el Pie. Somos 4 familias, ya estamos en la producción de las gallinas y sacando huevos. Y hace poco que hemos llegado acá a donde están los chicos y es primera vez que estamos produciendo en la fábrica, que la inauguraron en noviembre. Estamos haciendo ketchup, ya hemos hecho dulce de frutilla, ya también se ha vendido en el local. Bueno, también soy parte de PUCA, nos dedicamos también a producir berenjena, sandía, pimiento, tomate, y los chicos nos han también asesorado así para no usar químicos en todo eso, en la producción. Así que 100% sería todo orgánico lo que producimos. La verdad me gusta trabajar así con esta gente porque me veo que nos has unido a la gente de Campo Los Andes. Y antes, por ejemplo, la relación era solamente de vecino, de conocido. Ahora vamos y las relaciones como más íntima, más cercana, ¿no? Como antes quizás era ir y pasar y saludar, ahora es ir y preguntar cómo está la familia, si les falta algo y en qué les podemos ayudar. Por mi parte, digamos, yo tengo las verduras y la fruta que quizás le proveo también a la familia cuando lo necesite. Y bueno, hacer conocer cómo es la lógica de la agroecología, ¿no? Digamos, de esos procesos de concientización, no solamente hacia los demás compañeros y compañeras productores de la zona, sino que a los consumidores, digamos. Es como, hay todo un proceso de trabajo para comunicar de qué se trata este trabajo, no solamente la agroecología, sino cómo funciona el trabajo digno y el trabajo colectivo, el trabajo justo, digamos, que son las lógicas con las que trabajamos. Entonces nosotros no trabajamos con lógicas de ganancia, sino con como que cada producto está puesto en nuestra capacidad de trabajo, que la decidimos de manera colectiva.